Noticias Azteca San Diego, con Claudia Yauzás. Una mujer no alcanzó a llegar al hospital y dio a luz en el Parque Petco durante el Juego de los Padres. Tanto la mamá y el recién nacido de nombre Levi abandonaron el estadio de béisbol en ambulancia y fueron llevados a un hospital donde ambos se reportan en perfectas condiciones. La enfermera que estaba en turno en el Parque Petco asistió a la mamá durante el parto afuera de la tienda de los padres, pues al revisarla sabía que no alcanzaría a llegar al hospital, pues una vez que se le rompió la fuente, el bebé nació en 3 minutos y como ve están de maravilla. Y la policía de Oceanside, tras la pista de un agresor de una mujer que fue atacada en el muelle de esa ciudad, fue la noche del martes y solo quedan las huellas de sangre de la víctima de 67 años. Su hijo dice que salió a caminar con su perro y este regresó solo a su casa y fue entonces que vecinos de la mujer sospecharon que algo sucedía y llamaron a su hijo. La víctima está en terapia intensiva y con lagunas mentales. La única información del agresor es que es afroamericano de entre 20 y 30 años de edad, con trenzas estilo rasta y quizás trae una patineta. Y se habló a la venta el nuevo iPhone 6S y personas pasaron la noche afuera de las tiendas de Apple. Las personas en Fashion Valley aseguran que valió la pena la espera.